Pues buenos días a todos y todas. Continuamos con este encuentro en el que mostramos que somos solidarios y en el que vamos a trabajar experimentando con lo que cada uno trae en su bagaje de su experiencia, su profesionalidad, sus habilidades, lo que hemos trabajado y compartido en los centros en los que estamos trabajando, pero sobre todo tenemos que tener muy presente que el COVID ha entrado en un momento y nos ha hecho tener que replantear nuestro trabajo y nuestras vidas y nuestras motivaciones a nivel personal y profesional. En este momento y con esta crisis tenemos que pensamos que sería bueno que viéramos el concepto de crisis un concepto mucho más oriental. Ellos plantean siempre que la crisis es algo también que nos ayuda a crecer. Y cuando un niño tiene mucha fiebre, dices, tiene fiebre, es una crisis, pero al final crece. Digo que la crisis nos pueden pasar dos cosas, o nos vence o la superamos y nos fortalece. Y es un poco lo que intentamos ver. Entonces, en este momento lo que querríamos era recoger también como buenas prácticas y cosas. Primero, aquellas cosas que, aquellas fortalezas que hemos sido capaces de trabajar o recoger durante estos meses. Yo creo que es bueno ponerlo. Ayer fue más de contar cada uno la situación y tal, que tenemos que trabajar a nivel emocional porque hemos quedado muy dañados, pero bueno, es el momento de decir qué fortalezas hay y cómo esas fortalezas las podemos orientar a nuestro trabajo diario en el programa. Y en ese sentido lo que pedimos es qué fortalezas, qué recursos podemos aplicar, y hay que hacerlo en 15 segundos cada uno aportando cosas a nuestro trabajo en el día a día en el aula, porque nuestro objetivo es muy claro: conseguir que esos niños y niñas sean felices, y un niño que es feliz es un niño que aprende, y de esta forma aunamos todo el tema. Entonces, en este marco vamos a tener una nueva ley de educación, y eso nos va también a generar que tenemos que analizar los procedimientos y sobre todo algunos contenidos de programaciones y metodología, con lo cual eso, estamos encantados por aquí porque nos va a tocar a nivel del equipo de pedagogía de la Fundación, pero bueno, también a nivel del trabajo artístico hay que irlo planteando. El COVID también ha planteado que hay unos programas de cooperación y hay unos recursos económicos que van a venir de Europa. Y eso lo que ha hecho es que en los programas de cooperación territorial hay recursos que están llegando a las comunidades autónomas para liderar y ejecutar determinados programas, ¿vale? Se ha recuperado el PROA y otros programas. Ser curiosos, tenéis que investigar en vuestros centros qué ha llegado, qué programas ha llegado y cómo lo podemos vincular al programa Museo. ¿Vale? Entonces, me quedo ahí de momento, pero es qué fortalezas creemos que hemos aprendido en este camino y a nivel de qué programas hay más en los centros, qué cosas creemos que podemos vincular y trabajar con ellos. Y si alguno lo desconocía, sabe que a partir de ahora hay que ir a los centros y decir qué ha llegado y qué se puede hacer. Luego también aprovecho para comentaros, hemos difundido una campaña que se llama Cole Seguro, en el que con la plataforma de organizaciones de infancia, que estamos trabajando en distintos proyectos, lo que queremos recoger es la información de qué está ocurriendo en cada centro en el que estamos a nivel nacional. Es decir, qué protocolos, qué medidas, qué situaciones hay, y con todo eso lo que queremos es, como plataforma de infancia, recoger algo que se aporte al Ministerio también con la voz de los docentes, de las profesoras y profesores. En medida es, una cosa es la norma, otra cosa son los protocolos de las comunidades autónomas, lo que dicen los centros, pero en realidad cómo se siente. Y también implicando a familias, vosotros los artistas podéis entrar y participar, teniendo también en cuenta que vosotros sabéis si se aplican o no los protocolos y cómo esto se está desarrollando. ¿De acuerdo? Vale, pues no sé quién quiera empezar. ¿Algún optimista que nos hable de fortalezas, de cosas?
Vale, pues, yo trabajo en un centro de discapacidad con niños con discapacidad y lo que estoy llevando a cabo es la creatividad de ellos, que ellos lo que nunca he hecho, que es grabar lo que ellos hacen en cuanto a creación de canciones o creación de poesía o de música, lo grabo, lo escuchan y eso lo que les provoca es que, además de ser un juego, les da mucha autonomía y autoestima. Con lo cual eso después lo trasladan a las clases e incluso los tutores o los profesores se dan cuenta de las posibilidades que ellos tienen, que en el aula a veces no las pueden llegar a desarrollar porque no tienen tiempo, porque tengo el privilegio de trabajar como quiero y lo que quiero hacer. Muy bien. ¿Más cositas? Hay otra cosa más, perdona. Sí. En la actividad que ellos tienen de presentar a fin de curso una actividad a demostrar y tal, lo que he hecho es incorporar lo que yo estoy haciendo a ese pequeño acto virtual, en este caso, para que puedan mostrarlo a las familias, como el MUSE se incorpora al colegio como algo más y se fusiona con la actividad que ellos hacen en el aula. Sí, en el acuerdo con la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid teníamos que hacer 4 días MUSE. Cuando presentamos el proyecto no sabíamos que iba a venir el COVID y ahora es difícil. Entonces lo que lo vamos a hacer son encuentros virtuales. Un encuentro virtual permite que el niño suba al escenario, pero no hay nadie en el escenario, pero tenemos el escenario mucho más amplio que es internet para poderlo difundir. Y lo que está diciendo Nora, que es muy importante, es que se va a incorporar ahí todo lo que ha sido el proceso para llegar a ese espectáculo, que es algo que muchas veces los artistas demandáis. ¡Jo! Vemos aquí a los niños actuando, pero no hemos podido ver los talleres. Y bueno, eso es una cosa positiva. Gracias. Yo, a raíz de leer las programaciones de los diferentes centros, sí que es cierto que me estoy dando cuenta de que algo que estaba inherente en el MUSE, que era la vinculación con el plan de convivencia y con los planes de acogida, era una cosa que evidentemente trabajábamos, pero que ahora estamos siendo mucho más conscientes y mucho más explícitos a la hora de relacionar nuestro trabajo MUSE con ese tipo de planes que tienen los centros, y les ayudamos mucho a trabajar esos aspectos dentro de su línea de coherencia como centro educativo. Y la verdad es una cosa que en este año me estoy dando cuenta que estáis siendo mucho más explícitos y le estáis poniendo mucho más hincapié a la hora de plantearos mentalmente cómo trabajar. A ver, que estáis tímidos y tímidas. Bueno, nosotros somos de, no sé cuántos, creo que muy pocos estamos trabajando online, porque por la dificultad que tenemos con la realidad de los niños, es difícil estar presenciales. Entonces, indudablemente sí que todas las sesiones son, no sé si son más complicadas o no, pero sí que nos tenemos que adaptar al formato de la pantallita, con la realidad de los niños, que bueno, su realidad también es diferente, ¿no? Que son chicos, niños autistas, con una discapacidad y demás, ¿no? Con que el trato, ese trato personalizado que teníamos antes, que es, para mí es súper necesario en cualquier ámbito de los niños, que ahora no lo tenemos. Entonces sí que nos encontramos ahí unas dificultades, pero bueno, quiero decir que al final lo que es avanzar, ¿no? Entonces hemos conseguido, pues, que este otro nuevo medio ellos lo van a tener en su realidad, que van a tener ahora, ¿no? Que es una tele en la que pueden seguir viendo no solo dibujos y lo que le ponga a su familia, sino a vernos a nosotros, que es otro medio, que no estamos ahí ni los podemos ver y tocar, pero bueno, aquí sí le podemos mandar la misma energía, hacer otros juegos y que ese medio de televisión de pantalla no sea solo para ver dibujos o para ver pues estas cosas, ¿no? Pantalla, jueguito, ¿no? Que por ahí también pueden ver otra realidad, que somos nosotros y que podemos hacer actividades, que podemos hacer marionetas,
bueno, pues que la realidad es otra, ¿no? Y sí que intentamos adaptarnos a eso, que está siendo muy complicado, está siendo complicado. Que si es otro medio, ¿no? En el que no nos hemos movido, yo muy poco, yo me dedico al teatro y es esto de todo lo virtual me parece muy complicado. Pero esto sí que, bueno, tomamos como un reto más y como... Has hecho una cosa muy importante. Yo muchas veces digo que a veces nos enseñan que en la escuela se hacen las cosas importantes y luego uno va al teatro, a un concierto y eso es muy divertido. Vale, y que el MUSE posiblemente lo que plantea es, uno puede aprender divirtiéndose y lo que se trata es de cambiar algunas metodologías de trabajo, miradas. Vale, esto también es, a veces uno en los aparatos online ve determinados tipos de producciones, reportajes, series, y ahora es, nos podemos colar de una forma más amplia, porque cuando nos colamos en el hogar, a través de ese aparato, lo que nos estamos colando también es que tenemos un acceso a la familia que dice, ¿qué está haciendo? ¿Qué es esto? Digo, eso tendríamos que, los que estáis trabajando online, hay que reforzar, sobre todo en niños de educación especial, que también reforzar con niños más pequeños que el padre, la madre o alguien tiene que estar. Digo que ahí es ver cómo y que proponeros que también tengáis en cuenta que cuando hacéis un taller virtual, os va a ver el niño, pero os van a ver todos. En esa, los allegados, y que una vez que está ahí se va a ir lanzando, con lo cual los mensajes también pues pueden ser muy amplios de llegar a más gente. Olga, ¿habías levantado? Quería preguntar una cosa, y es que las clases que hacéis online son presenciales, o sea, en el mismo momento de los alumnos que están conectados a la vez que vosotros. Sí, exactamente. Vale, esos alumnos están en sus casas. Sí. No están en el colegio. Están en colegio. Ah, vale. Están en colegio. Juntos todos. Sí. Sí, en la bueno, misma hora. En grupitos, en burbujas y demás. Pero ellos están en el cole y nosotros estamos en casa o en el estudio donde tengamos que estar. Sí, vale, en directo. Perfecto. Por el protocolo, esto ocurre en Castilla-La Mancha, por el protocolo que que han establecido, los niños están en el aula con el tutor y el artista es el que está en su casa o en otro espacio. Y esto lo que permite también es ver y poder verificar el compromiso de los docentes que están con los niños, porque al final tus manos y tus ojos, de forma directa, quien está es el tutor haciendo el trabajo. A raíz de lo que decía Nabel, en Castilla-La Mancha, efectivamente, y por ejemplo, yo estoy dando virtualmente sesiones con el Colegio de Educación Especial Infanta Elena y efectivamente son grupos burbuja, sí. Lo hacemos presencialmente, Olga, y quiero que también tengamos todos en cuenta que para ellos es un referente. Desde el primer minuto que me dieron, aunque fuera a través de una pantalla, para todos ellos era muy importante el volverme a ver después de un año entero y el que les propusiera actividades que, gracias y al apoyo de todos los tutores, que esos están haciendo un papel también importantísimo con todos nosotros, le estamos dando un valor impresionante a lo que es el MUSE, a lo que transmitimos a través del MUSE, ¿no? Y quiero que también demos ese valor, ¿no?, de referentes. Somos un referente para el centro, que nos esperan, que además tenían muchas ganas, y están desarrollando todo por parte de los centros, para hacerlo fácil y para que lo podamos... Yo tendría que levantar también por los docentes, porque es verdad que son momentos muy complicados. Muy complicado. Nosotros intentamos hacer ejercicios incluso para docencia, ¿no? Carolín, que hace cosas de relajación. Estoy haciendo vídeos. Intentamos mandar también para ellos, porque es verdad que es nuestro apoyo ahora, que es decir, es nuestra parte física en el cole. Entonces sí que... Es clave en estos momentos. Yo creo que lo que siempre dijo Yehudi, yo creo que todo el mundo intuye, el programa MUSE y cualquier trabajo no se hace si no están los equipos directivos, los docentes, y nosotros lo que hacemos es acompañar. Yo creo que tenemos poquitos aquí, pero se han ganado un aplauso muy fuerte y yo creo que coste para todos. En estos momentos hay más de 8.000 docentes implicados y eso habla de compromiso también y un modelo de educación.
Creí, Jesús, que ibas a contar otra cosita, pero lo cuento yo. Vale. Ya sabéis que... Porque sí. cuando planteaste lo de la Infanta Elena, el tema es ¿cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y digo, ay, no sé si te veo en tu casa con tus niños en el espacio, con las sesiones y tal. Y entonces, ¿qué surgió la idea? Que, bueno, como yo estoy en otros coles en Madrid, les voy a decir que si me dejan el espacio para, en esos coles que estoy trabajando, poder conectarme. Pero a partir de ahí lo que surge, que yo creo que está por hacer, es, pues ya que estoy en un cole ordinario en la Comunidad de Madrid y me voy a conectar con un cole en Castilla-La Mancha específico, porque no interactúo y hago sesiones entre unos y otros. Y eso es otra fortaleza de este momento, es decir, siempre hemos hablado en el programa, en el trabajo, de poder hacer encuentros entre los niños de comunidades autónomas, incluso a nivel, a Portugal los hemos llevado en algunas ocasiones, desde Badajoz se han desplazado, en alguna ocasión hemos hecho, pues desde Dayot han venido a Sevilla, actuaciones, pero al final ahí siempre hay un tema económico, pero esto va a permitir un reto. Entonces, yo creo que eso es algo también que podéis empezarle a darle vueltas, es decir, los que ya estáis trabajando online, de decir, oye, ¿nos podemos conectar con el Colegio de Educación Especial que está Nora en Madrid o con el Colegio de Educación Especial que está Pedro en Badajoz? Bueno, digo que todo eso yo creo que son ideas y cosas que podemos verlo para ponerlo en marcha o incluso con otros centros que podamos ir trabajando. ¿Y con qué herramienta lo hacéis? Igual se va a hablar en otro momento, ¿eh? Pero básicamente con Zoom o con Teams, o sea, que te da igual, vosotros los veis a los niños, los niños... Con el Infante Elena completamente con la plataforma Teams. Claro, donde estoy yo, tienen cámaras en las salas para poder trabajar con los niños en las casas que estuvieran dentro una... O sea, que estuvieran en cuarentena. Y entonces se comunican con las familias por eso, entonces se intercomunican, es fantástica la idea. Claro. Algunas comunidades autónomas sí que están en sus propios programas de los centros, han generado, y esto es otro tema tal, que tienen aulas virtuales en los colegios. El reto ahora mismo es que todos los niños y niñas tengan un correo corporativo del centro, ¿vale? Y a partir de ahí, que se pueden conectar con las familias. Hay que trabajar y en eso yo creo que se están dando pasos a nivel de diferentes administraciones y a través de plataformas de acción social y también de empresas que a través de la responsabilidad social corporativa están facilitando lo que son cámaras, altavoces, bueno, todo esto, dispositivos, bueno, está, incluso hay alguna entidad que lo que está es donando horas de wifi para familias que no puede conectarse. Digo que todo esto está siendo incipiente, ahí yo creo que como personas que estáis en los centros, en lo más inmediato, todo lo que se detecte también es trasladarlo, porque una vez que detectamos esta familia, esta situación, esto, como hacen los centros, a partir de ahí se puede ver cómo se puede solucionar este trabajo para hacerlo, ¿no? Aquí todas las familias, incluso los barrios más sociales de clase más baja, ¿tienen acceso a internet? No. Ese es un reto, es decir, la brecha digital que ha puesto de manifiesto la situación de pandemia es muy grave. Lo que sí se ha visto es que era algo que estaba ahí escondido y por primera vez se ha puesto de manifiesto, y a partir de que se pone de manifiesto una situación, un problema, se pueden buscar soluciones. Sí. Ya hay entidades, no quiero decir nombres de empresas grandes, que enseguida han facilitado dispositivos, que son muy pocos, pero que se está haciendo toda una labor de facilitarlo, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, yo siempre pienso en los centros, en las pizarras digitales, digo, ay, este es un invento fenomenal, pero lo que no había tomado conciencia es que las pizarras digitales no tienen cámara. Entonces, una de las cosas que estamos dotando a través de recursos son lo que cuesta dotar de una cámara y un altavoz para que se pueda hacer. Y eso es, de pronto, la pizarra con la cámara y el altavoz tiene acceso a muchísimas más
posibilidades. Bien, ¿más cositas que queréis aportar? Pues, hablando del tema de fortaleza y de oportunidades que surgen a raíz de esta situación de COVID, y un poco en la onda de lo que comentó Nora al principio, yo lo que una de las cosas que planteé fue preguntarle directamente a los chavales qué tal habían pasado el confinamiento, porque, claro, nosotros damos muchas veces por hecho que se encuentran mal o están de tal forma o tal otra, pero son cosas que pensamos nosotros y que deducimos nosotros. Entonces, yo lo hice de forma de que ellos mismos me expresaran cosas buenas y cosas malas que habían pasado durante el confinamiento. Y además, como habíamos hecho una práctica de rimas y eso, pues hicimos una letra de un blues y lo grabábamos y todo. Y salían cosas curiosísimas, como que había situaciones que algún grupo te lo ponía en la parte de las buenas y otro grupo te lo ponía en la parte de las malas, como por ejemplo, pasar más tiempo con la familia. Había grupos que te lo decían que eso estaba bien, y había otros grupos que te decían, ¡buah, qué horror, he pasado mucho tiempo con mi familia! Y tú, ostras, pues esto es una herramienta muy potente para empezar también a detectar por dónde van cada uno. Y dices tú, bueno, pues aquí hay menos problemas que aquí, aquí no veas el plan que tenemos. Entonces me ha parecido que si no hubiéramos tenido esta situación de pandemia, probablemente a lo mejor no habría llegado a hacer una actividad de este tipo y no habría descubierto que tenemos esa herramienta ahí en nuestra mano, por ejemplo. Pues queremos verse el rap, yo creo que en cuanto sí, sí, estamos de hecho, aquí. De hecho, me viene de lujo las sesiones de hoy porque tengo que hacer montaje de vídeo y yo no tengo ni idea. Como Carlos se ha ofrecido para hacer ese tallercito y otro compañero que está de camino, pues yo creo que ahí hace la inversión. Bien, ¿más cositas? ¿Trabajas en instituto? No hay tanto a nivel metodológico sino que yo creo que una de las cosas que está pasando y que yo lo veo, como yo todavía sigo con clases presenciales, es que se está ganando en expresión, aunque parezca extraño, en expresión corporal, y es como que se están incorporando más herramientas. Al vernos privados de algo que lo teníamos, bueno, normalmente asimilado, ¿no? que el rostro y la gestualidad expresa tanto que a veces no, o nos hemos centrado tanto en esa expresión, en ese tipo de expresión, que no la hemos extendido, no ha sido necesario expresar con mucho más que con la gestualidad. Y ahora sí noto que poco a poco se va notando que cómo se enriquece. ¿Cómo se puede enriquecer la expresión añadiendo más elementos físicos, sonoros y bueno, de todo tipo? Muy bien. Pero con respecto a eso, el primer día que yo empecé con los niños me dije, qué suerte tenemos de llevar mascarilla, porque ahora nos miramos a los ojos y nos sonreímos con los ojos, ¿no? Y eso en un principio les costó entender, bueno, por el tipo de niños, pero que enseguida se empezaron a sonreír con los ojos, un poco en el camino de lo que tú dices, ¿no? Que buscamos otra forma y tratando siempre de que no es negativo todo lo que nos está pasando, llevar a lo que es la positividad de la situación dentro de lo que le cabe, ¿no? Además, la mayor parte de los cursos de primaria, prácticamente desde segundo en adelante, han visto en este primer trimestre todo lo que es la comunicación no verbal. Estudian toda esa comunicación verbal. Claro. Pues claro, el complemento que nosotros les estamos aportando con todas las actividades de gestos, de sonidos, de movimiento que les estamos dando, estamos completando completamente toda la teoría y todo lo que los profesores están dando respecto a la comunicación verbal. Entonces claro, para ellos este primer trimestre está siendo fantástico en ese sentido también, porque ahora más que nunca estamos desplegando todo eso. Y para ellos es fantástico. Yo creo que tendría que ser una asignatura. Creo claro. Que el 75% así de lo que queremos comunicar es con la comunicación no verbal, con el cuerpo. O sea, comunicamos el 80% más con nuestro cuerpo que con lo que hablamos. Entonces yo creo que esto es lo que tendríamos que aprovechar, ¿no? A enseñar, a recibir y a dar esa comunicación que ya lo hacemos inconscientemente, indudablemente. Ya estamos expresando. Entonces, ¿qué habría que utilizar? Bueno, si nos quedan luego 5 minutitos, vamos a poneros un vídeo sobre el nuevo currículum, ¿vale? Y interpretado por un artista músico que es director de un colegio,
¿vale? Y que yo creo que va un poquito en esas líneas. Olga, querías hacer, sí, bueno, comentar y María, un poco la fortaleza que, o sea, yo no tenía pensado pensar, o sea, no la tenía pensada compartir, sino que en función a las circunstancias que me encontré en las sesiones, encontré que era una fortaleza para que ellos la tuvieran en cuenta, que fue justamente que ellos se diesen cuenta de lo privilegiados que son o han sido en su momento de tener toda esta posibilidad de amplitud en movimiento, en expresión, en capacidad, y que hay otros niños que no están en esas circunstancias. Entonces eso hace que ellos empaticen sobre, bueno, por ejemplo, yo he tenido a un niño ciego en mi proceso de docencia, y entonces eso hizo que un día comenté esta situación a los niños, y entonces ellos dicen, guay, nosotros nos quejamos de la mascarilla, ¿no? Entonces eso también hace que muchas veces nos posicionemos o se posicionen en circunstancias diferentes. Ya está, yo creo que la fortaleza la tienen ellos más que nosotros. Y nosotros aprendemos a fortalecernos a través de ellos. Y además, yo no he pensado las sesiones, pero he tenido 3 reuniones en el centro ya, para ver cómo, la primera de ver cómo estaba el centro, la segunda más con la coordinadora y la tercera ya con los profesores con los que iban a trabajar. Y me hizo gracia que sin querer hemos generado un pozo o un contenido que no sabíamos que estábamos generando. En mi caso fue que una de las profesoras me dijo, ¿sabes de lo que me han servido tus clases, tus talleres del año pasado a la hora de las aulas virtuales? Cuando hablamos de comunicación no verbal, yo les hablo de los planos de cámara y la elección que tú hagas de un plano de cámara influye en lo que quieres transmitir y cómo quieres contarlo y, lo que le, y cuál es tu posición frente a quien te va a ver del otro lado de la cámara. Y decía, he utilizado todo lo que tú dijiste sobre qué es lo que quiero expresar y dónde poner la cámara, lo he utilizado en las clases virtuales. Y yo creo que no somos conscientes de todo el contenido que vamos dejando fuera de objetivos, fuera de competencias, fuera de tal, que vamos dejando en los institutos. Ese siembra que luego recoge, pues de repente se recoge en una situación de una pandemia que era algo que no esperaban. No, entonces yo creo que tenemos una capacidad de generar cosas mucho mayor de la que valoramos, parece. Muy bien. ¿Más cositas? Pues yo, por ejemplo, al hilo de lo que ha comentado Olga, que los chicos que son ellos los que tienen esa fortaleza ya, que estoy totalmente de acuerdo, lo que he querido trabajar, bueno, siempre estaba en mi idea, pero ahora con más presencia, es el ayudarles a conectar con esa fortaleza, a descubrirla, a creérsela que la tienen, con actuaciones muy sencillas de respiración, de conectar con ellos mismos, de relajación, de meditaciones muy, muy, muy facilitas, porque yo también estoy en un cole de educación especial. Y la sorpresa que me he llevado es que cuando yo he vuelto al colegio, días después de empezar con este trabajo, nosotros hacemos un día danza y otro día yoga. Ellos me preguntan, ¿hoy qué nos toca? ¿Yoga? Sí, sí. Ay, menos mal, necesito relajarme. Muchas gracias. Porque están encontrando esa fortaleza que tienen dentro y saben que en un momento dado, cuando lo de fuera es demasiado agresivo, siempre pueden conectar con ellos mismos, ir a un lugar seguro que está dentro de ellos y que controlan ellos nada más, ¿no? Y es sorprendente las cosas que te devuelven ellos cuando te cuentan dónde han estado en ese momento. Bueno. Y entonces me parece que es un arma súper barata, súper sencilla y que la tienen ya. Hay algo que yo creo que todavía no hemos explorado, que no habéis explorado, es un poquito lo que hemos comentado al hilo de que Carlos esté trabajando en Melilla y en Madrid, que ya está pasando también con otros artistas. Es los vídeos, tutoriales que elabore, las propuestas que elabora un artista en una comunidad o las sesiones online que un profesional elabora, ya no están vinculadas a un centro y ya no están vinculadas solamente a un grupo clase, a una comunidad,
sino que podemos, en un esfuerzo también de rentabilizar los recursos económicos y los esfuerzos, de ofrecerlo en otras comunidades y en otros sitios. De forma que una tarea que tenemos ahora, en cuanto recibamos todos los materiales que estáis elaborando, es que los iremos recogiendo también por tipología del taller, por disciplina artística, si está para educación especial o por grupos de edades, y esos talleres son susceptibles de que también trabajéis con ellos. La mayoría de los centros siempre se quejan de que es una pena que el programa MUSE no puede estar las 36 semanas aproximadas de curso escolar, porque al final económicamente lo que puedes trabajar son 12 semanas, la compañía comenta esto, puedo trabajar 12 sesiones, con lo cual tengo que identificar cómo trabajo. Hay centros que planifican y dicen, pues yo el primer trimestre de septiembre a diciembre lo dejo para formación, para programación, y luego hago las sesiones de enero a junio. Hay algunos que dicen, mira, lo planteo cada 15 días, eso permite que el MUSE esté todo el año, pero al final los niños, llega un momento que de 15 días se olvida la tarea, bueno, todos estos elementos, pero esto lo que nos permitiría es, tengo recursos de otros compañeros, de otros sitios, y yo puedo aprovechar esos materiales para la semana que yo no estoy, el poderle facilitar, sin que tengáis un trabajo extra. Es decir, en ningún momento es sustituir el trabajo que se va a hacer, es un poco el acompañar, el enriquecer para verlo. Y si es una comunidad con menos financiación, pues mira, en ese primer trimestre que no vamos a tener la intervención, podremos ir trabajando en esta línea. Digo, todo eso es una... son fortalezas que tenemos que desarrollar. De entrada, yo creo que uno dice, bueno, esto es más trabajo, claro, es más trabajo, pero al final es una satisfacción más amplia de hacer. ¿Alguien más quiere aportar? Yo quería así comentarse, me ha pasado como en un yoga, ¿no? Hago una pequeña relajación el primer día, digo, van a entrar, trabajo sobre todo en institutos, ¿vale? 12, 13, 14 años. Y el segundo día me estaban pidiendo, oye, vamos a volver a hacer más relajación, oye, vamos a hacer, y tú con tu programa, y dices, pues no lo tenía pensado, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado me ha servido mucho la situación de aquí puedes hacer esto, no puedes hacer esto, para recentrarme, para cambiar totalmente el tipo de trabajo que venía haciendo desde el audiovisual, meterme en un mundo de la escritura creativa, aprender un montón de cosas yo, ¿no? Y salir de estos dos meses que llevo haciendo talleres con un montón de herramientas que probablemente no hubiera buscado, o no hubiera... sí, buscado, localizado, experimentado con ellas, si no llega a ser porque me han puesto unas restricciones, que esto no lo puedes hacer. Yo voy con muchos materiales, con cámaras, trabajando en una sola zona, ahora es en sus mesas, con la separación, sin poder sacarles del espacio. Y bueno, pues en el fondo lo que me ha dado es un montón de experiencia, de nuevos recursos y de nuevas herramientas, ¿no? Cuando te aprietan un poco, pues te tienes que buscar las pilas, y si no te afectan, pues a veces entras en una dinámica de lo que llevo haciendo desde hace mucho tiempo, que funciona, que va bien, y lo sigo haciendo. Pero bueno, al final miramos medio lleno, medio vacío el vaso, ¿no? Un poco. ¿Lo que querías? Sí, yo en la línea de esto que dice él, bueno, como docente encuentro que estamos en una situación en la que vosotros, bueno, mi colegio ya lo sabéis que está muy implicado en el proyecto, y que, bueno, tanto el equipo directivo como las tutorías nos implicamos muchísimo. Pero sobre todo en este momento necesitamos herramientas nuevas, y es un poco de reciclaje, y teneros a vosotros en este aspecto, nos enriquecéis a nosotros, y evidentemente los niños. Tú antes decías, fuera del currículum, fuera de los objetivos. No, es que precisamente todo esto está en el currículum, y vosotros nos ayudáis a nosotros a ser mejores profesionales, y sobre todo a los niños en este momento, con estrategias que a lo mejor como docentes nos falta un poquito. Muy bien, pues yo creo que lo has dejado justo en el punto, casi, porque has hablado del currículum, y os queríamos poner un pequeño vídeo en el que refleja el sentir de lo que creemos que es el que debe de ser, o por dónde debe de ir el nuevo currículum, ¿vale? Lo mandaremos después también para que si lo... Si yo fuera el currículum...
Carlos, ¿puedes apagar las luces para que se vea un poquito mejor? Ah, sí, vale, vale. Si yo fuera el templo, me gustaría ser atractivo. Del Instituto
en Castilla-La Mancha. Llevan el programa MUSE pues cerca de 18 años en otros institutos, en otros centros, y el Ministerio le pidió, en el marco de la colaboración, que participara en unas ponencias de unos trabajos que está organizando sobre el tema del nuevo currículum, y él mandó esta propuesta. Luego hizo, os mandaremos el enlace donde está, para que podáis ver todo lo que han sido las jornadas. Él mandó este enlace, que no se puso en directo, ¿vale? Pero bueno, pues se difundió, y lo que yo fui y aportó otra serie de elementos. Yo creo que en esta línea es en la que Yehudi estará muy contento de decir, pues de ahí vamos hablando, y es lo que tenemos que trabajar. Y si veis, lo que está planteando es un trabajo en conjunto, en el que no sabes qué parte de todo lo que hay que hacer hace un docente, un artista, la familia, la ciudadanía o quién. Y esa forma globalizada es lo que tenemos que hacer. Es decir, tenemos que conseguir salir de ser uno de los países que peor ratio tiene resultados académicos en estos momentos, todo el tema de abandono. Si todas esas situaciones se superan, si llegáramos a conseguir, yo creo que eso que nos ha hecho vibrar ahí con la guitarra, y eso que a veces no sé cómo lograba meter. Claro, ¿vale? ¿Se os ocurre algo a raíz de esto que habéis visto? ¿Queréis comentar algo? Bueno, pues otro tema importante. Claro, está hablando JJ del tema del currículum global. Es realmente cuando estamos planificando la programación MUSE, ¿sois conscientes de qué otros programas hay en el centro? Sí. Sabemos si está el PROA, sabemos si tiene el programa. Hay algunos centros que tienen un programa de ajedrez, hay otros que tienen una serie de actividades para trabajar de proyectos de convivencia, hay otros que tienen proyectos de derechos humanos de UNICEF, de Save the Children. ¿Sabemos qué otros proyectos hay? El de patrimonio, claro. Entonces, nosotros creemos que ha sido una debilidad hasta ahora en la mayoría de las programaciones. Bueno, no en la programación, porque en la programación se recoge los proyectos que hay en el centro, pero no hemos sabido pasarlo a la práctica. Es cómo eso lo puedo vincular. Es decir, si yo sé que el centro tiene un programa de refuerzo, de apoyo, y que lo está haciendo una asociación que trabaja desde el Hip Hop, danza creativa, tal, ¿cómo no intento buscar un vínculo, un apoyo, o vaya haciendo? No significa que a la fuerza lo haga, sino que, bueno, plantee qué se puede hacer. Igual que en algunos casos y en algunos proyectos, más de temas de aprendizaje, servicio, incluso del tema de capacitación, nos están pidiendo que artistas MUSE ayuden a los alumnos a reforzar los aprendizajes también dentro del currículum, ¿no? ¿Cómo veis todo esto? ¿Lo habéis hecho? ¿Lo habéis vinculado? Nosotros ya llevamos varios años en Mérida, los coles. Hay un programa que lo lleva el ayuntamiento, el consorcio de monumental de la ciudad de Mérida. O sea, apadrinan un monumento cada colegio, y el Antonio Machado pues apadrina, que es el que yo estoy, apadrina en el acueducto San Lázaro, y porque está al lado de su barrio y por la zona, y ya pues el MUSE está implicado, pues yo como artista y lo que es el programa MUSE está implicado en ese proyecto, y lo que y trabajamos la otra monumento también, aparte de todo lo que llevamos. Trabaja el MUSE independientemente y con otros programas, con eso se trabaja que trabajamos una actuación, salimos allí al barrio y actuamos, y es a través del MUSE, es como un, pero no que sea yo la que lo haga, soy yo a lo mejor la que hace lo artístico o un poco más el trabajo, pero luego hay una persona responsable del proyecto en el colegio, se involucra todo el colegio, desde todos los programas, en el cole el equipo directivo que hay es muy, siempre no, pero ahora parece que la gente, el equipo directivo que tiene mucho interés, tiene muchas ganas, entonces están todos los programas de alguna manera apoyándose unos con otros. Fijaros lo que está diciendo Coco, es muy importante. Yo desde fuera y con una visión de colegio cuando empezó, digo, es que es un colegio que lo que hace es que trabaja por proyectos. Esto suena mucho,
pero al final dice, bueno, ¿qué es eso de trabajar por proyectos? Entonces es cuando tú trabajas de forma globalizada en todo su total. Este tipo de trabajo lo que implica es que es necesaria mucha coordinación y mucha comunicación, y a veces no es posible, pero ahí es volver a apelar a que seáis curiosos y curiosas. Este programa, lo que yo espero, es un programa de la UNESCO. Es decir, viene el proyecto de Apadrina un Monumento, es un programa de la UNESCO, para poner en valor nuestro patrimonio. Ahí sabíamos cómo estaba el acueducto y tal. Cuando hicimos el acto en el Teatro Romano, lo que hicimos fue vincular quiénes eran los dioses y los héroes en la antigüedad, qué cosas hacían, y quiénes son los héroes y los dioses en el momento actual, ¿vale? En este camino, que podíamos empezar, por ejemplo, por el deporte, los atletas del Olimpo, y cómo lo planteaban, que era el momento de paro la guerra y hago, y cómo era el concepto de atleta, a cómo es el concepto ahora del deporte, de los recursos que se lleva el deporte, y que se pierde a veces ese concepto. Vale, pues todo eso nos permite una reflexión en el que estamos estudiando historia, estamos estudiando geografía, y cuando hicimos el acto en el Teatro Romano sobre estos temas y el patrimonio, de pronto algunos niños dijeron, pero esto es de la Unión Europea, porque se dieron cuenta que como que lo de Grecia, Italia y Roma y España es la Unión Europea. Y de pronto hicieron esa conexión de, pero estamos hablando de lo mismo. Bueno, entonces eso es pues el trabajar más global, ¿no? Todo el trabajo. Más que alguno que lo hayáis más vinculado, que lo veáis esas opciones. Sí, yo trabajo interdisciplinar con las talleres que hay de, por ejemplo, hay taller de madera, hacer instrumentos, o de plástica, hacer cosas de instrumentos, de teatro, e incluso en el aula, ¿no? También. Sí, es el trabajo que se hace. Yo creo que si nos vinculamos de esa forma, es enriquecedor para nosotros y para el colegio y para los niños. O sea, el trabajo ese así es interdisciplinar y muy enriquecedor para todos. Yo les pregunto siempre, porque siempre todos los coles tienen como un libro de lectura que lo tienen por trimestres o por semestres, depende del cole. En los dos coles lo hacen, decoran todas las puertas de las aulas y todo tiene que ver con ese libro de lectura. Entonces yo les pregunto siempre, que me explica un poco qué libro es, me lo leo e intento siempre meterles algo que tenga que ver con el libro ese. Por ejemplo, ahora Willy Wonka es en un cole, están con la fábrica de chocolate, pues el ritmo de palmas que yo les marco, cuatro palmas, pues digo la palabra chocolate, y como que siempre utilizo música de la peli e intento implicarme un poco en eso. A ver, si me viene bien lo que dice Marta por una cosa importante, y para distinguir lo que es una actividad de lo que es un trabajo grupal, es lo que hay en muchos centros, es el plan lector. El plan lector son programas y proyectos que lo que están planteando son unos contenidos muy amplios de hacer. El plan lector no es elijo un cuento, sino que detrás de eso hay toda una intencionalidad y hay todo un trabajo por parte del equipo de elección del libro, del porqué y toda la parte. Entonces, lo importante como profesionales que estáis trabajando en los centros es que cuando nos hablen, porque no tenemos tiempo, sino este año estamos con lo de este libro, decir, bueno, ¿esto qué es? El plan lector, ¿esto de dónde viene? Esto hay, por eso es por lo que tenemos tantos materiales y tanta información que os intentamos facilitar. Ver un poco de dónde viene, enmarcar y a partir de ahí plantearlo. Porque a lo mejor, de cara al año que viene, dentro del plan lector, podéis plantear vosotros un libro, ¿vale?, que plantee trabajar emociones, sentimientos, trabajar desde el arte. Porque a veces veo uno, muchos de los libros que se eligen, dice, ya estamos aquí con los cuentos tradicionales, que al final terminamos, porque la mayoría de los cuentos tradicionales vienen de la misma concepción cultural, porque hay muy pocos cuentos africanos, muy pocos cuentos orientales, bueno, Aladín y todos estos, que luego es como se han reinterpretado,
pero que no vienen de cómo resuelve. Y podemos mirar ahí como otras miraditas. Entonces, que ante estas cosas, es decir, ¿qué proyectos tiene el centro? ¿Y esto qué es? ¿Y quién consiste? ¿Y esto quién lo financia? ¿Y para hacer esto quién viene? Y que tengáis esa curiosidad y luego veáis cómo, ¡ay!, lo puedo enganchar. En eso vuestro centro, Joan Maragall y la directora, digo que es a quien yo más conozco, pues mira, de aquí, de allí y tal, y va relacionando. Y al final se va consiguiendo, porque yo creo que el trabajo que hacemos desde la metodología MUSE no es un proyecto más del centro, sino que es una metodología que nos ayude a trabajar en red. Entonces, eso es importante manifestar. Forma parte un poco del marco donde vas a trabajar. Hay centros que no trabajan por proyectos y más en los institutos, pero sin embargo las semanas tienen un nombre. Yo lo primero que pregunto es, me toca la semana de la música, la semana de la letra gallega y de las autoras españolas, ¿vale? Con esos tres, a lo mejor lo uso, a lo mejor no lo uso, pero me lo llevo. Forma parte del dibujo sobre el que luego tú tejes. Puede no existir una cohesión dentro de un instituto de estamos trabajando en este proyecto, pero sí, el mirar el plan, yo miro el plan director todas las veces, y la semana en la que estamos. Semana de la violencia de género, semana de la cohesión, semana de África. Cada semana tiene un nombre. Pero es lo mismo que estoy diciendo. Claro, en el fondo, si estamos trabajando en muchos centros que plantean el Día de la Paz, el Día del Niño, el Día de los Derechos Humanos, el Día de no sé qué, y estamos ahí con días, y el niño te dice, a ver, hoy de qué nos toca disfrazarnos, ¿vale? Entonces es, si somos capaces de plantear qué es lo que plantea el MUSE, lo hablaba con Mar esta mañana, ay, no te veía, perdona, en el desayuno hablábamos, que lo importante, y esa es la clave de la programación, es no qué actividades voy a hacer y no qué días voy a celebrar. Eso es, bueno, las herramientas. Lo que tengo que plantear es qué quiero poner en valor. La cultura de lo invisible, es decir, ¿quién ha sido muchas veces invisible? Una visión desde el mundo de la mujer, desde lo femenino, no ha estado representado, ponerlo en valor. Desde darle nombre a los niños, desde en las actuaciones que no primen los intereses económicos, de tenemos que optimizar tantos niños aquí, allá y tal, de primar el tema medioambiental, que al final es el futuro para nuestros hijos. Entonces, cuando tú estás planteando eso, es cuando estás hablando de fuerza, de objetivos, es para todo eso que necesitamos, que participemos todos, que trabajemos. Cuando eso eres capaz de tenerlo claro, lo que sería las raíces del árbol, ese árbol luego cuando sale, ya tienes claro estas actividades, estas cosas y tal, y luego los frutos. Hacemos el día MUSE y es fenomenal, pero que marcamos. Y ahí hay que hacer un ejercicio mucho de reflexión y de análisis para llegar a cuál es la esencia, porque si no nos quedamos en el puro activismo, y el puro activismo no transforma, nos lo pasamos genial, bueno, y algo queda, pero realmente lo que queremos es pasar a ese pozo. Entonces, que no nos pueda la sobrecarga de trabajo, el día a día, las situaciones que tenemos, sobre esa idea de, pero lo importante es, ¿qué estoy haciendo? Santi, yo creo, y Ana sí, también. Sí, sí. Incluso yendo un poco más allá, se puede dar el caso, como a mí me va a pasar ahora, porque todavía no he pensado con ello, que el conocer los programas que tiene el centro no solo puede darte una orientación de por dónde puedes tú plantear tu trabajo, sino que incluso le supones a ellos una solución. Porque ellos tienen, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, tienen en el centro en el que empiezo en breve, tienen un programa que es de visita a centros de mayores, que ahora no pueden hacer, por cuestiones obvias. Entonces, claro, allí trabajamos Bea, que es de plástica, y yo, y claro, pues la solución es que Bea con los niños van a fabricar un abrazo gigante y nosotros le vamos a hacer una canción. Entonces, pues fíjate que de repente las dos cosas confluyen, los dos programas confluyen, y dices tú, pues los dos programas juntos solucionan un poco la papeleta de otra forma y se complementan y se potencian entre ellos, ¿no? O sea que simplemente, no es solo simplemente conocer los programas para ver por dónde podemos tirar, sino que también le proponemos soluciones a ellos, ¿no? Claro.
y ahí estáis haciendo también todo un trabajo de ciudadanía y participación claro, activa. Sí, claro. En la mayoría de los proyectos ahora mismo a nivel europeo, de los Erasmus, a todos los niveles, tanto entre intercambios entre centros como con instituciones, lo que están planteando es el fomento de la ciudadanía. Pero es que a partir de eso, ¿qué habéis hecho? Es decir, ahí en Cádiz, en la barriada de La Paz, el Cerro del Moro, se empieza en un centro, a partir de que se empieza a realizar el trabajo y se saca del ámbito meramente de la escuela y se empieza a trabajar en el barrio, otros niños, otras familias, es decir, ¿qué es esto? Y ahora ya estamos en todos los centros de primaria del barrio y en el instituto. Y a partir de que se consigue esto, es el propio Ayuntamiento de Cádiz el que está financiando el proyecto, porque ves que es un proyecto de transformación y un proyecto de barrio y de trabajo de entorno. Digo, ¿hasta qué punto algo que empieza con alguna pequeña intervención se traslada? Esto es un trabajo que se hace mucho en los centros de Cataluña y todo el trabajo de entorno está muy, muy desarrollado. En otras comunidades se trabaja mucho más de lo que es el centro y el entorno somete al centro. Pero en esa línea es en la que si tenemos esa visión no perdemos. Pero también otra cosa que a veces se os olvida, que sois artistas, que tenéis vuestra vida, que lo contéis, que lo comuniquéis, que digáis a la Fundación todas las cosas que hacéis y nosotros lo que podemos hacer es vocearlas, contarlas. Porque muchas veces cuando uno se entera, voy a Barcelona a hacer no sé qué, oye, Santi que va a Barcelona y tal, y de pronto va gente a verte. Y eso también en estos momentos estamos generando y luego algunos te dicen, jo, qué guay, un artista de Melilla que vino, que coincidió, que fue Chechu de Ceuta, que es mago, hace un trabajo, perdón, de Melilla. Un trabajo se mueve mucho y entonces en los sitios que va dice, pues mira, siempre se me acerca alguien del programa Muse un artista. Y eso al final es uno de los objetivos a nivel de los artistas. Y ayer hablábamos también algo, es conseguir, cómo consigo que la gente vaya a los teatros, lo que estaba comentando Olga también. Pues muchas veces estas cosas le vamos a poner en valor lo que estamos haciendo, también es una forma de comunicar y tejer. Ana, que te he dejado ahí. Yo vuelvo a los proyectos, se me ha quedado con los proyectos. Es una de las cosas que cuando programamos, a mí por lo menos siempre, ¿qué otros proyectos tenéis en el centro? Y siempre te das ahí, A ver, Madrid es una... Bueno, aprovecho, no hay nadie de la consejería, ¿no? No, está para pedir. No, da igual, o sea, estamos como muy... O sea, yo, a mí me parece personalmente que en Madrid estamos muy encajados. No, la docencia en Madrid estamos demasiado encajados con la administración. La administración escucha poco al docente y marca mucho. Marca mucho papeleo, demasiado, excesivo. Estamos un poquito apretados. Entonces, ¿qué ocurre con los proyectos? Me ha venido muy... Me ha encantado la idea de lo de... Yo, o sea, el plan lector en Madrid lleva siendo obligatorio. O sea, es que es alucinante que algo que tenga que ser obligatorio un plan de fomento a la lectura. Cuando yo entiendo que si tú... O sea, que somos tontos los docentes, somos tontas. No incluimos, no sabemos que tenemos que nuestros niños tienen que tener lectura comprensiva. Es que son cosas como que dices, a ver, una cosa es tutelar y otra cosa es ya. Bueno, críticas aparte. Entonces, es como que me parece genial porque muchas veces estamos tan absortas en lo que tenemos al día a día, porque dedicamos tiempo a papeleos y demás, que muchas veces, ¿sabes de qué tiramos de los libros que hay que leer? Pues como encima solemos tener, nuestros coles son coles con poco nivel adquisitivo y demás. Pues ah, tenemos una colección estupenda, que es de Daniela Polka, o sea, que en mi colegio están viendo las brujas de no sé qué, que yo recuerdo que son de los 80, o sea, que estamos ya más obsoletas que otra cosa, ¿no? Entonces, está genial que alguien te proponga otro tipo de lectura, y más ahora que estamos en el momento digital, ¿no? Que tú puedes descargar de alguna manera tal, tienes una pantalla digital, que es verdad que no tiene cámara, pero que sí que reproduce todo lo que metas tú en el ordenador. Entonces, se puede hacer otro tipo de, o sea, proponer otro tipo, que muchas veces es... Falta de medios económicos y falta de tiempo también para un poco ponerte a pensar y dedicar, seleccionar. Entonces, cualquier, o sea, vosotros sois, y vosotros mucho más, en teoría, más creativos, ¿no? Más creativa, la creatividad es vuestra forma de trabajo. Entonces, todo eso puede ayudar mucho. Y luego es verdad que los proyectos que solemos buscar los centros, ¿qué ocurre? Vamos buscando esto. Entonces, es como cambiar, por ejemplo, lo primero que me han dicho, con lo del mural que tenemos fuera, que el otro día coincidió que vino algo del ayuntamiento a traer unas mascarillas para los niños y le estuvimos vendiendo la moto. ¿Por qué? Porque estamos a ver si por ahí hay algún proyecto o luego cuando saque el ayuntamiento proyectos con... Y lo hacemos al revés, vamos, que vendemos el MUSE de forma, o sea, lo adaptamos para que nos pueda hacer alguna subvención por ahí. Entonces,
estamos ahí como muy... Y yo creo que sería al revés, ¿no? Tendríamos que estar mucho más partir de un proyecto y empezar ahí. Y en ese sentido, lo que decías tú, nos ayudáis muchísimo. O sea, que no os cortéis de soltar lo que... Oye, que estoy pensando que se puede hacer. Bueno, pues se puede hacer, a lo mejor en el cole es posible que te digan, no, ahora no. Pero eso se queda ahí, eso si no es ahora, puede ser dentro, puede ser el próximo trimestre, puede ser el próximo curso, no sé, yo ahora por ejemplo... Salir de la necesidad y del individualismo, de la premura y ser capaces de trasladar. Lo que plantea Ana del Mural es distinto, yo tengo la idea y ahora lo que necesito son ver cómo arreglo los patios. Entonces, nosotros lanzamos hace unos años en la Comunidad de Madrid, en algunos ayuntamientos, que juntamos a todos los centros que había en ese municipio, centros que planteaban qué necesidades tenéis. Una de ellas es, tenemos que pintar los patios y demás, y le planteamos un trabajo de pintar los patios, en lo que le planteamos temas estéticos, usted, a ver, ya estamos aquí en temas de reparación, que hay que pintar esto y cambiar, pues lo nosotros que necesitamos es que allá me venga el albañil, lo que hay que hacer y tal, pero nosotros lo decoramos. Y esa fusión al final hace que haya todo un trabajo de patios renovados, de un trabajo hecho. El muse podemos pintar en papel, que tiene una vida, o trasladarlo ahí, y ahí también estamos incorporando también un sentido incluso de pertenencia y respeto, porque los niños, como lo han pintado ellos, pues lo respetan mucho. Entonces es, cuando uno tenga una idea o algo, es decir, ¿cómo puedo ahora esto potenciarlo, ponerlo y liar a otros? Porque cuando uno tiene una idea, Cora Lewis decía, y eso siempre lo decía José Manuel Barrientos, el director del Colegio Vicálvara, ¿no? Que cuando uno tiene una idea, un sueño, pues trabaja por ello y es un sueño, pero que cuando eres capaz de involucrar a más gente es un proyecto. Y lo que tienen los proyectos es que pueden hacerse realidad. Ella era muy realista y decía que los sueños pocas veces, pero si lo convertías en un proyecto, hacías. Pero, bueno, yo creo que eso es un poquito la línea, ¿no? Estamos ya en el límite, no sé si hay alguna palabra más o hacemos el cierre. Olga, no sé si tú habías levantado. Bueno, realmente era lo que había comentado Ana, que yo pienso que no es el problema, o sea, el problema es que los artistas hemos resurgido siempre antes de la pandemia o no. Entonces, el crecimiento que hemos tenido nunca ha sido a cambio de, sino porque lo vivimos así. O sea, yo a lo mejor llego a mi casa y puedo dedicarme 10 horas más, aunque no me las paguen, ¿vale? Y muchos artistas funcionan igual. Entonces, la docencia en los centros pues no funciona así. Cuando salen del cole, mayoritariamente, no todos, ojo, ¿vale? Bueno, bueno, hay gente que no, ya lo vemos, ¿eh? En mi cole ya. Pero ya sois más artistas que docentes. O bueno, o no, o sois simplemente docentes, pues igual que los artistas o que los médicos, ¿vale? Entonces, ahí por cerrar y no hablar polémica, es al final somos personas, digo que cuando lo vemos ahí, muy importante. Entonces, hay personas comprometidas. Había en un texto de Ángel Gabilondo, ¿no?, que decía algo así como que por qué los profesores tenían que ser vocacionales, que si no tenía que ser un vocacional también un médico, un bombero y un arquitecto. Claro. Es decir, entonces es que por qué se le pide la vocación más a veces a los docentes, a ver, estoy un poquito sacando de contexto tal, que al docente lo que se le pide es que sea un profesional y haga su trabajo. Y luego hay otra cosa importante, que es la vocación, el compromiso, que eso es bueno pedirlo a todas las personas para hacer. Entonces, nosotros tenemos en el programa artistas que son voluntarios de la Fundación, que hacen un trabajo excepcional, y tenemos otros que hacen un trabajo excepcional, pero hacen sus horas, y cuando le pides algo mal, dices, no, yo no llego porque estoy en otras cosas, y no afecta, digo que eso es válido. Y los docentes lo mismo. Yo con la situación de pandemia lo que hemos visto es que yo ahora me reúno virtual o telefónicamente con la mayoría de los equipos de los centros a partir de las 6 de la tarde, y eso también habla de compromiso muchísimo más allá. Y yo mando mensajes fines de semana y a mí me contestan fines de semana en el acto muchos profesores y coordinadores de centro. Yo creo que bueno, hay mucho compromiso, que hay un tercio de comprometidos
muchísimo, hay otros que hacen muy bien su trabajo y luego hay un tercio que, bueno, es todavía no se han dado cuenta de lo que es el potencial. Pues yo creo que en eso tenemos que ir trabajando y ir viendo algunos elementos. Sí, lo que decía, nosotros tenemos muy poquitos recursos en el Ponce de León, son niños con muy profundos, con problemas muy profundos, por lo tanto nuestro trabajo es muy emocional, muy un poco a salto de mata, un proyecto final es llegar a lo que podamos y la docencia, los profesores están muy, muy comprometidos. De hecho nos piden ayuda, hacemos vídeos, nos mandamos, nos lo agradecen para que puedan luego trabajar con ellos. Tienen mucho trabajo, sobre todo en manualidades, ellos trabajan sobre todo en ese plan. Es muy complicado con ellos hacer algo más y nosotros pues trabajamos sobre todo cuerpo, emociones, movimiento. Entonces es, una vez más, por terminar, la clave es conseguir que no nos quedemos en la actividad, no nos quedemos en el día a día y seamos capaces de ir más allá. Eso no significa que lo consigamos, pero que tengamos claro cuál es el objetivo y dónde queríamos llegar. Todos los que estamos aquí teníamos claro que nos íbamos a ver en Miraflores. Cada uno ha tenido un previo, ha venido de una manera y ha hecho un trabajo. Pero teníamos el objetivo común y ese objetivo común hay que trabajarlo. Y eso habla mucho de la palabra que os había puesto aquí de resiliencia, que ahora suena muchísimo a todos los efectos, ¿no? Es cómo superamos la adversidad, cómo somos capaces de reinventarnos. Y es algo que sin duda yo creo que todos los que trabajan en el programa MUSE lo tienen como muy, muy claro de hacia dónde tenemos que ir. Es decir, con lo que hay, ¿qué soy capaz de hacer? ¿Qué soy capaz de trabajar? No tengo que andar demandando otras cosas, es que esto es lo que tengo. Ya sé que si tuviera más recursos, más horas, pero eso no es. Es decir, eso habrá que pelearlo en otro sitio. Yo tengo que trabajar por estos aspectos. El que no nos deje ganar o no nos deje vencer, la angustia, la frustración, bueno, el reinventarnos todos los días. Yo creo que si algo saben también los artistas es reinventarse, pero también los docentes. Llegas al aula y luego te vas, el verlo ahí, ¿no? Pero creo que el colectivo que estamos aquí sabemos mucho de reinventarnos. Quiero decir, yo no sé si hay otros oficios y otros, pero te digo que el colectivo artista sabe reinventarse. Parte importante para todo esto de ser capaces de reinventarte y ser capaz de ser resiliente en el sentido de que tenemos que identificar claramente cuáles son las situaciones. Es decir, porque a veces estamos no identificando cuál es la situación o el problema y entonces lo que estamos haciendo son cuestiones contradictorias y estamos mezclando el terreno personal con el profesional. Entonces, trabajemos por identificar en cada centro qué está ocurriendo, cuál es la situación, qué ocurre con los niños, qué hay. Algunos dicen, es que necesito que los tutores me cuenten cómo son los niños. No, el tutor te cuenta cómo él ve a los niños, tú lo vas a ver de otra manera, el otro de otra manera. Entonces, identificar bien, es decir, una cultura resiliente plantea, tenemos que identificar bien cuál es la situación. Tenemos que ser capaces de analizar y trabajar en equipo para ir tomando medidas. Y eso es un trabajo en equipo, de reflexión, para irlo haciendo, ¿no? Y luego tenemos que ser capaces de organizar estrategias. Es decir, no quedarnos en esto es así, fíjate. Tenemos muchos artistas. Muchos profesores en general que te dicen es que esto no funciona porque tal, es que no sé cuánto, háblame, dile al cole, haz no sé qué, es bueno, ¿tú qué haces? Yo creo que eso es lo que planteamos que se tiene que trabajar. Yo utilizo una frase futebolística de fútbol. ¿Sí? Vestir la camiseta de MUSE, cuando hablo con otros aquí, yo no sé, yo tengo pocas horas, mi trabajo en casa, todo eso. Si quieres ser rico, ganar mucho dinero, ciertamente que no es en el MUSE. Pues si quieres acreditar en algo y construirlo, entonces
veste la camiseta y siente los principios del proyecto. Para mí esta conversa es muy importante cuando un nuevo artista entra en el equipo. Muy bien, pues yo creo que es lo mejor para terminar la jornada de esta...